las peripecias que andamos haciendo, raza. Buenas noches, buenas noches. Ya lista la tierra. Ah, la tierra mojada. La tierrita mojada. Huele rico, es que llovió, raza. Llovió y llovió y huele bien rico la tierra mojada. Ah, deja bajarle el... Le bajo el vidrio acá también. Muy deliciosa. Ah, mira, también aquí venden. Cuidado, no vas a caer por aquí en un pinche pozo a la chinga. Hola, buenas noches, raza, buenas noches. Ahí para que, pues también la gente nos marque. Ahorita vamos a... Pues vamos acá a conocer de Jovita, ya saben, de Jovita y su familia. Saludos a la señora Marta Beatriz Díaz, señora. Mañana, a ver si vamos mañana con la señora Marta Beatriz. La señora Marta Beatriz Díaz, saludos, saludos, señora. Vamos llegando por acá, raza. Saludos, buenas noches. Gracias a la gente que ya va compartiendo. Hoy nos vamos a desvelar un poco. También puede participar en las historias que tenga usted por ahí de miedo, que alguna vez haya pasado algo de miedo. Pues puede compartir con nosotros. Y es un gusto, ¿ah? ¿Eh? ¿Las piedras dónde están, mami? Que se me olvidan las piedras. Me encanta. Si algo me gusta en esta vida es el olor a café. Y el olor a tierra mojada. Huele bien rico. Delicioso. A tierra mojada, ¿eh? Qué rico. Tanto que me quiero parar a comerme un pedazo de tierra. Así, ¿no? Mi mamá se comió los terroncitos de tierra. Aquí vive Jovita, miren. Ahí vive Jovita, la gente que nos sigue. Luz Guerrero de Zapopan, Jalisco, nos mira. Está viendo. Hermoso Zapopan. El hermoso estado de Jalisco. Leo Hernández, muchas bendiciones, hermosa Brenda y a sus princesas. ¿Ya no van con los de las sierras? Norma, sí. Se ve que no ve los videos, amiga. Ayer nos fuimos al centro a pasear. Ayer anduvimos en el centro. Hay muchos videos. Chécate los videos. Bueno, igual y no entra a YouTube, pero invitarla para que entre a YouTube. Es que sí, si están preguntando es porque no entran a YouTube. Exacto. En YouTube hay la respuesta, raza. Entren a YouTube. Mira, está lloviendo ya, ¿no? Oh, la madre, hay que bajarnos, porque va a empezar a llover feo. Ah, mira, tenemos una salsa. Ah, una salsa, mire. Una salsiux. Una salsa diferente, ahora una salsa de la tienda. Para Jovita. Tenemos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Hay que bajar. Y ahorita bien. También tenemos que ir a ver a don Lázaro. Saludos a la gente que nos sigue. Compartan, vayan con don Lázaro, raza. Nosotros le llevamos comida de nuestra parte, pero también ustedes, don Lázaro es una persona que no tiene familia. Hay gente buena para criticar, que luego que luego dicen, ay, es que pero tiene a sus hijos para que los mantengan. Gente criticona, ahí está don Lázaro, no tiene quien. Entonces, para esos criticones, ¿por qué no van cuando Lázaro o le mandan algo para de comida o algo, principalmente a don Lázaro? Nomás nosotros somos los que hemos ayudado un poco a don Lázaro. ¿Queremos ir otra vez a don Lázaro? Nadie ayuda a don Lázaro. Ah, saludos a la señora Marta Beatriz, que van a... Ay, es que está lloviendo. Está lloviendo, Jovita. Buenas noches. Buenas noches a todos los seguidores y al Chonguito y a Fátima. Ay, güey, está lloviendo. Está lloviendo, raza. Está lloviendo, está lloviendo, está lloviendo. Hola, amiga. ¿Cómo estás? Buenas noches, señor. Buenas noches. Bienvenido. Ahora sí ya trae su bordoncito, miren, raza. Se agotó algo y ya. Ahora vamos para adentro. Buenas noches, señor. Ya están las goteras. Es lo que te había preguntado hace rato, mami. Te dijiste, no, ya le hablaste. Ya están las goteras, digo. Era por eso. Por... Jovita, le trajimos salsa. Anda, aquí Jovita se moja, gacho. Y eso que nomás está lloviznando, no, hombre. Ya está goteando ahí. La gente que tenga por ahí una laminita, raza, sería de bien, ¿eh? Una laminita, aunque sea usada, pero que estén buenas, que no estén llenas de agujeros. Ay, pobre. No,
ayer no llovió fuerte. Ayer no llovió. No, es que no llovió. En casa, como una hora, yo, hasta se nos metió el agua a nosotros. Me dijo que es que sabe que el agua venía de allá y ahora viene de acá. Y de acá sigue. Pásale, muñeca. Pásale. Pásale, muñeca. Pásale, muñeca. Pásale, muñeca. Pásale, muñeca. Mira, frente de la otra silla para la señora. Sí, Mira nada más. El pan quiso cobitra. Changuito, ¿por qué cree que no quito mis colgantes de allá? Porque se golpea. Por eso tiene lleno de cubetas, sí, cobita. ¿No está muñeca, cómo estás? O sea, ya están las chispitas y ya está goteando, que sé que cuando llueva mucho, ¿verdad? Sí, ¿sabes? ¿No está? Haga de cuenta que aquí parece arroyo, sale por aquí para afuera. Cuando llueve. Le pone gacho. Pero, pues así es la vida. Así es la vida. ¿El guapo? Yes. ¿El guapo aquí? No, pues tú diles porque yo no lo entiendo eso nada. Pues a ver si está buena. No creo que todas las salsas que venden están buenas. Están más buenas las que hace uno en casa, la verdad. Se ve rica de menos, ¿verdad? Mira, Jovita, ese traste de arriba, esa bandeja, bájela. ¿Cuál? La bandeja que está allá arriba. La de la... Ajá. No, échala para acá. ¿Para acá? Ah, esta es un regalo que me hicieron cuando yo vendía antes. Tenía un puestecito, pero antes yo vivía en el pueblito. Uh-huh. Y tenía un puestecito. Antes no se usaban los refrigeradores. Uh-huh. Yo ponía las cocas en hielo. Compraba las barritas de hielo. Y esa me la regaló los de la Pepsi cuando yo vendía refrescos y es que esto churros. Es una reliquia, la gente que nos sigue, esto usaba antes de la raza, ya no. Y sí, están resistentes. Sí, sí, me la regalaron los de la Pepsi porque les hacía consumo en el refresco. Bien. Ya tiene muchísimos años, desde pobre. Antes que nacieran mis chamaquitos. ¿Desde antes que nacieran sus chamacos? Sí. Nada. Sí, es lo que le digo, a mí me gusta cuidar lo que me regalan. ¿Y era de aquí de Durango? Sí. Durango, órale. Era la iglesia. Desde el 94. Sí. ¿La iglesia? Era la iglesia de como la catedral tenía aquí pinta. Ah, sí. Más que hace le voy. Sí. No, pues ya tiene muchísimos años. Muchos años tiene. Pura cartera maciza. Antes no la vendió Jovita en un fierro viejo. Oiga. Pásate, muñeca. Si quieres, pásale para levantar a tu hermana. Ajá. Pásate para allá. ¿Qué cosa? ¿Y ese sedazo para qué es, Jovita? Una pregunta. Es que es una cosa que a mí me admiran. ¿Es sedazo, no? Es un sedazo, mire. ¿Para qué sirve? Pues aquí escurro a veces que mi lechuga, cuando lavo mis tomates, cuando... ¿Aquí? Ay, sí. Pero este como que lo hicieron ustedes, ¿no? ¿O qué? Pues así me lo regalaron, nomás se le cayó la colita. Pero así me lo regalaron. Era de colita. Ya sé de qué es eso, mami. Eso es como de... De los que hacen para las papas fritas, ¿no? Ándele, sí, algo así. De sí. Las máquinas, esas sí. Bueno, las... Sí, pues tengo cosas curiosas. Mire, Jovita, no tira nada, raza, no, miren, ahí están todos los botellones. Todas las botellitas, mire. Las guarda, para algo le han de servir. Aquí les pongo agua a las niñas cuando van a la escuela. Ah, entonces ¿en qué? En estas botellitas. En la de yogur. En esta les pongo agüita para cuando van a la escuela. Mira. Ahí llevan su agua. Hasta los del suero, miren los lados también. Sí. Todo la bajovita. Todo, todo, mire. A la gente que nos sigue, ¿sí que siéntate, mami? Siéntese, ahorita. Sí, sí, sí. A la gente que nos sigue, vamos a compartir, bueno, también ustedes compartan historias de miedo. Ya estamos a 22, mami. 22. A 22 de octubre. Entre más se acerca la fecha, más hay cosas, pues... Se manifiestan, dicen, los malos espíritus, o no sé, sí. O los buenos, no sé qué será. De todo. Toda la gente viene admirada, Jovita, con el video, cuando vino mi señora. Oiga, Changuito, pero era mi nuera que salió primero, uh-huh. Y luego ya después salió mi muchacho. Pero dicen que fue porque derecho de acá a la ventana. Miran sombras acá. Sí, sí. Porque... pues ya ve que dicen que para el lado de allá de la ventanita. Uh-huh. Entonces cuando volteó la señora Brenda así, yo vi a mi muchacho que entró para allá
Y entonces, cuando la vio la primera vez, yo a mi nuera no la vi que saliera, sino que le dije, ¿usted salió también para afuera? Sí, dijo, salí yo y al rato salió Oscar. Ajá. Entonces yo digo que eran ellos, porque sí se ve la sombra así cuando pasa. Pero por la ventanita se ve. Ajá. No, pero era acá, dime que tenía colgadas unas servilletas. Porque dicen como... que en la última servilleta que estaba para allá, ¿verdad? No, aquí derecho esta ventana. Ah. Pues no, yo sí vi los bultillos, pero de acá de con... Saludos, Eli Aguilar. No. Ah, ya no lo ven por carrilla, que son ustedes seguidores, por eso ya no lo ven. Y dejé usted antier. Ajá. Eran ya como las 12 de la noche, yo me puse a limpiar y estaba yo en el área de lavadoras. La novia no lo dejó. Y escuché un aullido bien fuerte y luego ya me fui al cuarto donde estaba mi esposo y me puse a trapear ahí y le digo, ¿escuchaste un aullido fuerte? Y lo dice, sí, pero es el negrito, o sea, mi perro. Ajá. Y luego ya nos asomamos y mi perro bien dormido, pero un aullido así diferente a lo de los perros. Y así como que retumbaba, o sea, muy, muy fuerte. Y así como que, pues a mí sí me dio miedo. Sí. Sí, sucedió algo raro, raza. Yo no lo agrego entre mis espantos. Nomás que no sé qué pasó. Como dice mi esposa, aullaba algo muy fuerte, pero retumbaba, muy fuerte. Sí, retumbaba. No era como grueso. De perro. Como grueso, porque el negrito que tenemos, el perrito, bueno, es un perro grande, ajá, pero aulla delgadito, pero era un oído grueso. Y mi señora me dijo, pero... ¿Y usted no lo escuchó? No, sí. Ah, también. Pero yo tal le echo la culpa a ella, digo, ¿no sería ella que me hizo un ruido o algo? No, es que... No. Pero lo raro que mis perros no aullaron. O sea, estaban dormidos los tres. Uh-huh. O sea, no despertaron. No, entonces sí. A mí sí me dio miedo. Sí andan sueltas las ánimas en este mes, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, dicen que entre más se acerca, está más cañón. Sí. ¿Entre más se acerca noviembre? Sí, en octubre. Dice Celia Aguilar, por ningún lado se mira nada. Y si hubiera sido algo malo, los perros lo sienten, porque el perro hubiera aullado. Pero usted me dijo algo ayer de los perros, señora Jovita, así que dígalo. Sí, ya tienen como 3 días aullando los perros por aquí. Yo no tengo perro, ¿verdad? Pero ahí los vecinos sí tienen perros. Y han aullado los perros cuando hemos estado aquí a la gente que nos sigue. Aullan seguido, sí. Aullan seguido y cuando van en la mañana también, ¿verdad? Los oyen ustedes. Sí. Sí. Y pues sí, digo que sí es cierto, en este mes sí pasan cosas curiosas. Liz Beltrán, saludos, buenas noches, amiga. Buenas noches. Buenas noches a Liz Beltrán. A la gente que les va siguiendo, muchas gracias a quienes van compartiendo. Estamos aquí con Jovita. Ustedes pueden participar al teléfono, ¿se lo pusiste, mi amor? 618-112-1212. El alada aquí en Durango es 618. El número es 112-1212. Si te encuentras en Estados Unidos, pues ya sabrás cómo marcar a México. La alada internacional. Y Dale, ya estoy viendo más fuerte. Sí. Ay, gracias. Si alguien tiene unas laminitas ahí, pues se le agradecería, ¿va? A la gente que nos sigue, que estén en buen estado. Porque aquí tú estás en de mero hay agua, mamá. Sí. Sí, nomás llueve, empieza a gotear. Los perritos quieren café con pan. Como dice el dicho, en las penas con pan son buenas. Ay. Acuérdese que en estos tiempos vienen las visitas a nuestros seres queridos y también se mueven muchas energías. Ahí está el teléfono, lo pone mi esposa. La Celia Aguilar, no teman como la viejita que temió. Que temió. Oigan, pues aprovechando, déjenme echar un comercialillo. Vamos a comerciales, ya, no. En todas las novelas hay comerciales. No, pero no, esta es una recomendación, Jorge. Si a usted le duele una muela o que ocupa carillas o lo que sea, está la doctora Nayeli Quintero, que es una... Es nuestra amiga, la señora. Es una doctora, aparte de que hace muy buenas obras de caridad, que fue la que le puso la muela a Valeria, ¿se acuerda? ¿Se acuerda? Sí, sí. Esa doctora profesional es de las más fregonas aquí en Durango, raza. Ella se suma a nuestros casos, entonces ya tiene su consultorio más amplio y más bonito, y aparte
pues hacen muchas cosas, por ejemplo, hace implantes, endodoncias, tratamientos periodontales, prótesis, tratamientos infantiles, placas, TX de ortodoncia, cirugía oral, prótesis, ortodoncia, periodoncia e implantología. No, no, hacen ¿se fijan, raza? Y es muy profesional, por, 100% recomendable. Porque usted va con un dentista... Uh-huh. Y luego, si el problema que usted trae es otro, como los que acaba de mencionar, que son muchos, sí, pues lo mandan con... No, pues ella con un especialista. Tiene todas las especialidades para el cuidado de sus dientes. Como ella que tiene dobles. Uh-huh. Exacto. Ahí se lo pueden quitar, sí, ¿verdad? Todo eso tiene. Pueden hacer. No, y deje usted, por ejemplo, yo en el 2012 me hicieron una endodoncia en esta muela. Y hagan de cuenta que pues yo andaba bien hasta que después de como 5 años me vuelve a doler. Y luego ya fui con otra doctora y me mandó a hacer rayos X y me dijo, este trabajo está mal hecho. Y ya, pues no me gustó. Y luego ahí voy con otra y tampoco. Y total que me recomiendan a la doctora Nayeli, que es la que le estoy mencionando. Y ahí me quedé, o sea, ella hace todos mis trabajos porque son muy profesionales. Y sí. A la gente que le diga, porque hay gente que luego necesita los servicios, dígale usted, por favor, que lo miró con el chango para que le hagan un descuento. Por eso yo lo estamos mencionando. Para que le hagan un descuento especial a la gente que nos sigue. Le dice, oiga, yo lo miré con el chango. Pero que tienen que decirle, porque si no, pues. Sí, si no le dicen, pues le va a cobrar lo que. Sí, lo que es. Por eso fue que yo estoy haciendo esto, si no, pues ni lo mencionara, ¿va? Uh-huh. Más bien para que la gente se ayude. Y además es una fregononón en Durango, que tiene cosa rara, digo, porque casi nadie tiene eso, todas las especialidades. Ahí mismo te saca tus radiografías, no, al instante, cuando otros doctores pues te mandan a otros. Saludos, doctora Nayeli. ¿Sí? Nayeli, luego su número es 618-368-2421. Ah, para que es por WhatsApp, ¿sabes? Sí, o le pueden marcar y sacar una cita. Pero en horario de oficina, ahorita pues no. Sí, no. Ah, repítelo, mami, por favor. 618-368-2421. Por ejemplo, hay personas que no saben con qué especialista acudir, sí, pues van con la doctora Nayeli y ella los revisa y van a salir bien contentos porque 100% recomendado. Pues ya sabe la raza. No, porque la gente sabe que yo siempre les he dicho a la gente, hay que ir a lugares buenos, raza, porque luego uno anda... Lo barato sale caro. Anda, exacto, lo barato sale caro. O sea, si no tienes, haz el esfuerzo. Si se trata de tu vida, de tu familia, de tu salud, sí, ir con un especialista certificado, o sea que hayas escuchado que es de lo bueno. Un ejemplo, cuando yo me acuerdo de mi pie, mami, de mis varices. Ándale. Yo fui con uno bueno. Ajá. Cobró un poco más que los que cobraban, ¿verdad? Fue un poco más, pero valió la pena. Bien. Su trabajo es... Ajá. Así la señora, la doctora Nayeli. Bueno, yo le digo, señora, está joven ella, ¿va? No, es una muchacha. Está muchacha, joven. Sí. La doctora. Pero, bendito mi padre, Dios dice que tiene la agenda llena, mucha gente. O sea, buena. Dice, créame, changuito, que bendito mi padre, Dios cree mucho en Dios ella. Pues tengo muchos clientes. Por lo mismo que es buena doctora. Sí, su trabajo lo recomienda. Lo recomiendo. Su trabajo lo recomienda. Sí, porque va una persona y habla bien de ella, sí, y ahí van. ¿Por mi señora, un ejemplo? Yo, sí. Cuando me dicen mis amigas o conocidos, oye, ¿no conoces una? Claro que sí, ella. En cambio, si me dicen, oye, esta doctora, no, ella a mí me hizo mal trabajo, no sé. Sí. Es aquí en Durango, raza, ¿eh? La doctora Nayeli, una frigonería, cuide su salud. No cobra caro, a mí no se me hace caro. Yo creo que cobra lo regular. Tampoco te puedo decir cobra barato. Pero cuando se trata de la vida y de la salud, raza, cuiden a su familia, cuídense ustedes. Yo así lo he pensado. Si económicamente no puedes pagar lo regular que cobran, pues haz un esfuerzo porque ir a cobrar